Y buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva serie con Nurgle. Ahora le toca a este personaje entrañable y tan cachondo, Nurgle o Nurgle o como se llame. Acabamos de hacer estrenar Corne, hemos dicho que el viernes estrenaba Corne y Nurgle o Nurgle, y el sábado irá Slanes y Zench. El domingo irá Demonios del Caos y segundo episodio de Kislev, y el lunes, por motivos de embargo, el Reino Ogro. Así que vamos ahora a iniciar campaña con Nurgle. Nurgle, conocido también como el Señor de la Plaga, es el dios del caos, de la enfermedad, la descomposición, la muerte y la degradación. Toma ya. Quizás sea el mayor de sus dioses hermanos, ya que el proceso de degradación comienza con la vida. Sin embargo, Nurgle también es la personificación del renacimiento. Después de todo, la atrofia es una parte del ciclo vital, sin la que no puede crecer nada nuevo. Por tanto, aquellos que veneran a Nurgle aceptan su propia perdición de buena gana. Desfigurados por la enfermedad y la mutación, están dispuestos a propagar las bendiciones del padre Nurgle entre los pobres almas que vagan por la vida sin aflicción ninguna. Y nada cachondos. A medida que las plagas se extienden, también lo hacen el poder y el estatus de Nurgle. Así, entre sus hermanos, tiene sus altibajos, claro, siendo el más débil cuando los estómagos están llenos y los mortales disfrutan de buena salud, pero alcanzan rápidamente un auge absoluto cuando sus seguidores desatan las enfermedades más letales. Plagas: crea y propaga plagas por todo el mundo e infecta a tus propios activos. Edificio cíclico: los asentamientos crecerán con el tiempo y luego se deteriorarán y desaparecerán. Estos los edificios todos vivos son muy cachondos. A ver, continuamos. Como recordamos, vamos a hacer la campaña en difícil. Ya lo dije, lo digo más o menos en todo el episodio, pero lo dije en el primero. Lo hago de cara a que podamos terminar todas las campañas, ¿vale? Para que no se haga demasiado pesado, porque si no, el orden público se dispara y entonces avanzamos muy lentamente. Y así podremos acabar las 8 campañas y haremos la final, la batalla final que necesita desbloquear a hacer ganar con todos los reinos del caos. A ver, vamos a leer el trasfondo. Recordamos también que el primer episodio de cada serie que estamos iniciando la estamos haciendo en 4K. Se puede seleccionar en ajustes si se puede ver en 4K, en 2K o en 1080, según convenga. Pero el que pueda disfrutarlo en 4K, lo recomiendo, porque es una auténtica pasada. Es una delicia los gráficos así. Y no tiene nada que ver cómo se ve en 1080, cómo se ve en 4K. En fin, vamos allá. Detalles del señor Cugar: el padre de la plaga, el señor de las pústulas, el señor de las moscas. Es uno de los elegidos predilectos de Nurgle. Su fascinación por la propagación de contagios lo hace aventurarse en los reinos mortales para probar sus últimas creaciones en el campo de batalla. Motivado por el deseo de concebir la plaga perfecta, capaz de infectar hasta los mismísimos dioses. Crecimiento más 10, coste de reclutamiento menos 35 a los Nurgletes, cachondos, y salud de reclutamiento más 40 a las unidades de Nurgletes. Hostia, qué bien. Tiene un 40 más de salud. Efecto del señor: coste de infección un 50, menos 50 a su ejército. Corrupción de Nurgle más 2 y posibilidad de que se propague una plaga más 15 el ejército del señor. Venga, perfecto, vamos a comenzar. Este es una de las facciones. Bueno, vamos a ver ahora el trasfondo. Descomposición y podredumbre. Nurgle es el dios de las plagas y las enfermedades, y aunque los incontables mortales sufren entre miserias cachondas, él cree que les ha otorgado grandes dones. El aprendiz más ansioso de Nurgle es Cugar, el padre de la plaga, el destilador fétido. El tío, el cachondo. El padre de la plaga siempre ha preferido acechar en lugares oscuros del mundo de los mortales, así que no es de extrañar que estuviera tan lejos del reino del caos cuando el rugido de Ursun causó el gran remolino. Aún así, hay una forma de atraerlo para la vuelta, para que vuelva. La promesa del espécimen definitivo con el que experimentar. Durante un tiempo permaneció bien oculto, ausente incluso de las páginas del tomo de los destinos. Así que vagué y vagué por ahí sin necesidad hasta que di con su tóxico rastro, el cual me llevó bajo tierra. Debo hacer mi oferta sin tardanza antes de sucumbir.
gallows tree, dwelling of Kugath, father of plagues. There is no greater brewmaster of phage and pox than he. To describe the squalor of the fetid sewer is impossible. I risked my very flesh to tread it. Kugath thought me but another specimen for his grotesque experiments. Before the rot consumed me, I offered something finer. Belagor has imprisoned the god-bear of Kislev. Oh, how delightful. If Belagor has struck, there'll be plenty of carrion for me. Ursun himself lies dying. Fatally wounded in the Forge of Souls. A dying god. The finest corpse from which to brew a plague. A god pox, mighty Kugath. A god pox. Why you tempt me, Orcman? But I cannot reach the Forge of Souls. The maelstrom prevents us. I can breach it and guide you to the dying bear. And why would you do this? Little healthy mortal. For a single drop of Ursun's blood. That is my fee. Blood for you, the body for me. Nuestro objetivo es recolectar el cadáver del dios oso. Un espécimen perfecto para crear la plaga más impía que jamás haya existido. La viruela divina. La viruela cachonda, sí señor, eso es lo que vamos a hacer. I love the murk, but this time I require clarity. Infected, you'll be. If you do not allow me to see. Nuestros viajes desde el árbol de los ahorcados hasta las cloacas hundidas nos sitúan cerca de las tierras mortales. Así podrás dar rienda suelta a tus destilaciones y asegurarte de que seamos lo suficientemente poderosos para entrar en el reino del caos. Los ogros invaden nuestras tierras y ocupan Puerto de la Abundancia, nuestro acceso al mar helado. ¡Deshazte de ellos! Debemos tener cuidado de no dejar nuestro flanco oriental expuesto, porque los odiados enanos repueblan Karak-Dum, una cabeza de playa en los desiertos del caos que no tienen intención de perder. Y al sur, justo al otro lado del mar, se encuentran las tribus de mortales, seguidores de los dioses oscuros, fáciles de corromper y manipular o incluso destruir, alimento para tus portadores de plaga. Pero es en el paso de la sangre negra donde la frágil Kislev yace descuidada y vulnerable a infecciones. Traerás la miseria a su gente y luego profanarás a su dios. Se ve que tienes ganas de empezar, destilador nauseabundo. Así que vayamos a conquistar en nombre del padre Nurgel. Ahí está, el destilador nauseabundo y cachondo. Mecánica del juego, vamos a ver. El caos, los servidores de Nurgel declaran, bueno, eso en todo el caos, declara a todo lo que no sea caos la guerra directamente. Plagas, las facciones de Nurgel pueden crear plagas con efectos personalizados y utilizarlas contra sus desdichados enemigos. Edificio cíclico. Venga, esto es lo que comentábamos, que el edificio es como un edificio vivo que va pasando por diferentes fases, se crea, se transforma y se destruye, como la mismísima energía. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues este edificio igual, se va transformando en el tiempo, desde el inicio hasta el final y ciclo vuelta a empezar. Crecimiento de Nurgel. La velocidad de crecimiento en las provincias controladas por Nurgel está ligada al nivel de corrupción de Nurgel en la zona.
Y el gran juego, las facciones de Nargel participan en el gran juego, que compiten con los otros por llevar más corrupción. Vale, eso es como en todos. Se acercan los ogros, unas criaturas propensas a la glotonería. Algo de lo que hay que sacar provecho. Ahí está, ahí están los ogros cachondos que no se duchan. Nargel está contento con ello, pero han osado atravesar su territorio y eso lo ha recibido de buena gana, porque le va a dar sopa verde, sopa de la buena, para que formen parte de sus experimentos cachondos. Míralo, míralo. El tío guarro ahí, sus peillos, sus cosillas. Derrota a este ejército. Venga, vamos allá. No sé si vendrá alguna misión más. No. Venga, vamos a ver. Mira, qué guapo, tío. Qué guapo se ve. Mira, mira mi pedazo de Nargel, tío. Qué guapo. Ahí con los nurguetes llevándolo encima. Qué guapo. Las cloacas hundidas. Bueno, vamos a atacar primero. Y ahora vemos aquí, mira, esto es lo que decíamos, lo de el eterno crecimiento cíclico. Va pasando por fases, cuando llega aquí vuelve a empezar. Y en cada una de ellas nos va a dar un reclutamiento de una de estas. Hostia, las moscas estas molan un montón. La bestia de Nurgle. Venga, a ver qué puedo hacer prácticamente aquí, ahora mismo. Casi nada, ¿no? Bueno, sí puedo hacer todo eso. Me interesaría sobre todo algo. Corrupción de Nargel, tío. Me interesa ir dando corrupción y salen de aquí los nurguetes cachondos. Aquí salen todos los nurguetes, vale. En 2000. Bueno, voy a dejar de construir. Vayamos que me salga misión o algo. Venga, lo primero que vamos a hacer. Ven con el padre Nargel. Hijos predilectos. Altamente infeccioso. Favor total. Desbloquea síntomas de plaga, fiebre. Incubación. En los climas caóticos. Eso viene bien. Crecimiento más 10. Nos vamos a hacer una difusión de esporas ahí. Venga, vamos a atacar. Aquí tenemos que... esta gente ataca de una forma muy, muy particular. Son súper lentos. Como decía, son súper lentos. Y en realidad, más, aunque parezca por su lentitud, que puede ser defensivo, nada más de la realidad, son ofensivos, pero lo que le hace fuerte es no al principio, no hacen apenas daño. Pero si consiguen sobrevivir mucho al combate, a base de sus buffos y sus debuffos al enemigo, lo harán que este cada vez pegue menos y nosotros le hagamos caer más daño. Por lo que lo vamos a matar por agotamiento y por peste divina. Vamos allá. Venga, es una forma de jugar que hay que ir aprendiendo con cada facción de diferente manera. Y esta sobre todo es la que a mejor, no sé si me va a costar más o menos. Porque si Corne iba echando hostias, este todo lo contrario. Canalizar. Vamos a ver. Vale. Venga, vamos a poner a este. Este tenía una habilidad. Espérate, que no lo he visto. Que a su Norgetel. ¿Cómo se llaman? Los nurgletes, cachondos. A ver, ¿cuál era? Mira, habilidad pasiva, regeneración. A los nurgletes, esto es. Esto es lo que yo quería hacer. Si están cerca de mí, se van regenerando, ¿vale? Los nurgletes. Se activa si
En defensa, si está cuerpo a cuerpo. Vale, venga, pues yo creo que este, junto con los Nurgetes, deberían de ir juntos ahora de mismo. Venga, porque esto, se hacen una simbiosis entre ellos. Ahí está. Y se van curando. Venga, vamos a llevar. Joder, vamos a ver. Esta es la parte rápida. Venga, dos. Esta, tres. Cuatro y cinco. Porque este en realidad puede disparar. Y este no. Venga, este lo vamos a poner ahí. Le disparamos con las avispillas. A ver, vamos a moverlos así un poco más. Ahí. Venga, comenzamos y comenzamos. Yo le puedo disparar. Vamos a dispararle ahí. El padre Nurgel puede regenerar la carne desgarrada. A ver. Las extremidades rotas. Las bendiciones un momentillo. Del señor de la plaga reabastecerán tus tropas, incluso aunque las debilite una acción enemiga. A ver, a ver, a ver, a ver. Que quiero ver eso, cómo cae. ¡Wow, tío, tío! ¡Qué pedazo de pie le hemos tirado! A ver, vamos a ver un poco las unidades que no las hemos podido ver. Son una auténtica pasada. Y más aquí en 4K, tío. A ver, vamos a hacerle un zoom. Mira, mira. Mira qué asquerosidades más guapas. Además, le salen nurguetes. Le salen nurguetes de todos los huecos del cuerpo. Mira ahí. A este le está saliendo ahí de una espinilla cachonda. Le está saliendo uno. Hostia, qué guapadas, qué asquerosidades más guapas. Y bueno, ya los nurguetes de estos son la hostia. Venir aquí. A ver. Vamos a hacer su zoom. Mira, voy a quitar la pausa, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué guapada, tío! Estos son los minions, pero en asquerosos, tío. Los minion cachondos son. Y esto es. Te meten unos lametones en las partes bajas y te dejan todo tieso. A ver. Atención. Venga, este que vaya disparando. Venga, vamos ahí. Y este que se venga por ahí, venga. Venga, vete tú para allá, vete por allá. Venga, vamos a meter un debufo a esta gente, ahí. Y a ver. Aquí están los ogros, tío. Hostia, a los míos le palmará. Venga. El sapo este. Venga, vamos aquí, vamos a por ello. Y mis nurguetes que vengan por acá. Venga, las avispillas que sigan. Y este que siga por este también, venga. Ahí está. Y las ranas cachondas que vayan a... Hostia, se los van a tragar enteritos, ¿eh? Mira, 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 mis ranillas. ¡Qué ranillas más guapas, tío! Ahí está, toma, te pega. Te he hecho una peste divina ahí. Venga, vamos a quitarle. Venga, eso es lo bueno, le vamos a ir pegando ahí de buffos bueno. Y le dejamos el tío con un ataque de cuerpo a cuerpo de 34. Es que no sé si le meto esto. ¿Me jodo a mis tropas? Es lo que no sé, yo creo que no. No deberían de afectarle, ¿no?
Este, sin embargo, está más envenenado. Venga. Ahí está, con mis avispillas cachondas. Venga, y las ranas ahí. Ya estuvo, esto es lo más rápido que tengo para perseguir. Mira qué bocadillo de pato te va a meter esa. Ahí está. Bueno, esto es lo malo, que ahora mismo no tenemos potencia suficiente para matarlo rápidamente. Venga, mi nurguetilla, mira, se van curando, tío, eso es lo bueno. Venga, tú pégale, mira. Échale un escupitajo ahí con tu boca asquerosa. Ahí está, te sacas uno. Y se lo miras. Venga, hace falta, eso es. Hace falta que le metamos esto. Venga, su debufo cachondo. Venga, bien. Venga, ¿lo tenemos que eliminar entero o no? O se morirá, ¿no? Hey, cualquiera lo pilla. Venga, finalizamos. Vale, victoria. Me hemos perdido solo 5, tío. Poción de curación. Vale, una regeneración, rango 2. Y podemos, favor, total 200. Unidad reabastecida 10. Bah, no me merece la pena. Y infecciones, ahí. Moscas cachondas es lo que yo quiero. Unas buenas moscas. Y ya tenemos 100 mosquillas. Derrota a un ejército, 100.000 de favor. Y un... vale. Tenemos además una capacidad de movimiento que nos va a venir súper bien. ¡Hala! Un potente aliado se ha unido a tus filas. Incorpóralo a tu ejército. ¡Claro que sí! ¡Hostias! Bueno, pues... vamos a ver qué tenemos por aquí. Venga, el héroe, vamos a incorporarlo. Fíjate. Pues las próximas batallas ofrecerán muchas oportunidades para propagar tus enfermedades. Aumenta tu hueste de demonios con más zánganos. Con más zánganos, tenemos que reclutar 2 unidades nuevas. Pero lo de zánganos, ¿por qué lo ha dicho? Mira, lo primero que vamos a hacer es incorporar a este aquí. Venga, ahí está nuestro demonio cachondo. Y ganamos 500 más, bien. Venga, vamos a subir a... a Cougar. Le vamos a dar... marcando el paso. Ya, ya viene con el odia a los enanos de serie ya. Vamos a darle... hostia, este es el mismo hechizo que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que si no lo abro no puedo darle esto. Esto sí que me interesaría, la regeneración esta. Pasiva. Se activa si conjuro un hechizo. Pues le voy a dar esta. Venga, le voy a dar esa. Y vamos a ver, las cloacas hundidas. Vamos a darle... ya, esto qué guapo, ¿no? Tres turnos. 11 turnos para subir un punto, tío. Necesito algo que me dé crecimiento.
Mira, podría hacer esto. Espérate, una cosita. ¿Qué puedo reclutar aquí? Ah, vale, puedo reclutar un montón de cosas, tío. Vale. Ahora mismo puedo reclutar cosillas. Venga, lo que voy a hacer entonces primero es algo que me dé crecimiento. Lo que haya que me dé crecimiento aquí. Esto es militar. Aquí. Ingresos, control. Crecimiento 40. Crecimiento 80. Yo creo que esto es lo que más crecimiento da, ¿no? Porque esto da reemplazo de plaga. O sea, da corrupción. Hostia, me interesa crecimiento, ¿eh? El pantano este. Crecimiento. Necesito crecimiento. Crecimiento cachondo, sí, señor. De momento. Vale, vamos a reclutar. Venga, me quedo con 4000. Esta bestia de Nurgle, tío, me mola. Tiene regeneración, además, a ver. Tiene regeneración. Vale. Me interesaría esto y unas ranillas. Son... ...2900, vale. Venga, ya tenemos. Tenemos en negativo, pero es poco. Los ogros vinieron del puerto de la abundancia, un lugar que podría resultar muy útil en futuras empresas. Tómalo. Vale, la terrible máscara. Yo ya causo terror, ¿no? Miedo, ¿no? Venga, vamos hacia allá. Vale, atención, mira todo lo que tenemos ahí. ¡Hostia! Este es Jason de Viernes y 13, tío. Que me maten que es Jason. El de Viernes 13. Bueno, vamos a... Hostia, ah, es verdad, estoy tocado, tío. Necesito... Espérate. Necesito reforzarme con esto. Espérate. Evita aquí de momento. Porque había aquí una. Había aquí algo. Espérate. Caldero de la plaga. Esto. Reemplazo. Crecimiento pestilente. Movimiento en campaña desactivado. Realizar. Venga. Venga, a ver si me puedo. Y ahora más cosillas. A ver, otra cosa que quería ver. El caldero de la plaga. Tenemos aquí la viruela. Infecciones 5 cuando se propaga la plaga. Corrupción de Nurgle más 2, provincia local. Y crecimiento más 25. La plaga infectará a Cougar. Y nos podríamos dar... Mira, me la voy a infectar yo mismo, tío. Por 25 moscas, cachondas, que me cuesta. Venga, me infecto yo mismo. Y a ver si puedo transmitir la peste a esta gente. Vale. Diplomacia, vamos a ver diplomacia. Pacto rápido, a ver si hay algo por ahí. Mira, con esta gente tenemos un... Un acceso militar. Equilibramos la oferta. Mira, que me den dinerito fresco. Bien.
Qué guay esto, ahorra de tiempo. Una barbaridad. Father's here. The boss. Vale. Venga. Algo sano. Pues pasamos. Blade Weaver, triumphant. Para que tus dominios prosperen, has de vigilar las finanzas. No pierdas de vista tu tesoro. Ay, ¿por qué me tira para pues arriba? Si no tomas medidas para corregir tu déficit actual, se agotará sin remisión. Ya ves. Menos 10 por turno. Qué miedo me da. ¿Por qué no está este poniéndose más grande? Hostia, ¿y cuánto me dura la leche esa? Dos turnos, reemplazo de bajas, pero... Hostia, creo que lo he hecho mal, ¿no? Aquí no se me reemplaza, tenía que estar aquí. Buah, lo he hecho mal, tenía que haber estado aquí. Y ahora me puedo mover, estoy desperdiciando los dos turnos. La he cagado, bueno. Vamos a ver, más cosas, más moscas. ¿Le podía meter este? A ver. La plaga infectará a las cloacas hundidas. Yo no sé si hacerlo, ¿no? Puerto de la abundancia. Venga, vamos a pasar. Venga, ahora puedo mover, joder, tío, qué fallo. Venga, tecnología, crecimiento más 5, bien. El ejército es poderoso, pero el gasto en el mantenimiento de unidades es elevado. Qué pesado es con eso. Favor, 3000. Recluta 20 unidades nuevas. Sí, estoy yo como a reclutar ahora. Venga, vamos a esto ya, ya que no he podido hacer eso. Venga, si le doy aquí la palma a la ranilla. Vamos aquí, librar batalla. A ver, ¿qué tal? En asentamiento en lo chungo, tío. Ahí tenemos a Jason. Jason, viernes y 13. Venga. Vamos a canalizar, a ver qué tal. Vale. Venga, con sus pústulas y sus... Tus fuerzas están listas para asaltar las defensas, pero aconsejo precaución. Te enfrentas a un enemigo atrincherado que ha tenido tiempo para prepararse. Ten cuidado. Y con sus ojos, sus tentaculillos... Sus lengüecillas cachondas para darte ahí un lavado de bajos y... Esto está... Sumamente asqueroso y guapísimo. ¿Y esto es una serpiente, tío? Wow, qué bichos más asquerosos. A ver. Vamos a ver por dónde podemos. Venga, tenemos. Su parte principal está aquí. Y por aquí podemos. No. Esta es la parte más cercana, tío. Por aquí. Vamos a intentar. Mira. Esto. Espera, estos dos con los nurguetes, grupo 1. Hostia, este se ha metido ahí. Bueno, ya que se metan todos y ya está. Y ese también. Venga, todo este grupo ahí. Porque este da regeneración.
Y esta gente va a intentar venirse por aquí. Este grupo 4 y la avispa grupo 3 para... La avispa grupo 4. Porque la avispa que apoya aquí. Vamos a venirnos directamente. Bueno, cualquier camino es malo aquí. Nos venimos a este. Venga, nos metemos ahí. Vete por acá. Venga, vamos a poner a los sapos en la otro, en el otro sitio. A ver si pueden capturar por detrás. Mira, podríamos capturar este sitio. Vete por aquí. Vete por aquí. Ahí. Este que se queda aquí. No sé si es buena idea. Iniciamos batalla. Hostia, nos han plantado ahí. ¿Y estos son elefantes, tío? Ah, no. Me habían parecido elefantes. Venga, las avispas disparando ahí. Y esto rápidamente, ahora que no hay nadie, vamos a tomar esto. Venga, vamos a traerlos hacia allá. Venga, vamos, vamos para allá. Venga, vamos a, de hecho, para ese. Venga, le voy a tirar una pústula cachonda o algo así. Pero no puedo todavía. Venga, bien. Vamos a por estos. Y yo... Eso es. Ahí, tiramos eso. Y le tiro a esta gente. Venga. Sigue avanzando. Oye, atención, atención. Venga, vamos a tomar esto rápido. Esto no puede tomar, pero... Venga. Venga, Nargel, vamos. Venga, venga, venga. Las avispas que se vengan por aquí. Vamos. Venga, vamos a echarle a esta gente. Venga. Ahí está. Le echamos push virulenta. Venga, vente para acá, tío. Venga, vamos, vamos. ¿Qué pasa aquí? Venga, estamos tomando esto. ¡Sí, que viene el jefe! ¡Que viene el Jason, el de viernes 13! ¡Vámonos de aquí! Venga, no sé si... A ver, que me carga, venga, que me cargan aquí las ranas, tío. ¡Que viene Jason! ¡Que viene Jason! ¡Vamos! Venga, estos se quedan aquí atascados, tío. A ver, seguimos avanzando, venga, que si no, no hacemos ahí nada. Venga, seguimos tirándole mierdecillas. Y pústulas infediosas, ahí. Ahí está. Venga, vamos a atacar ahí. Oye, tío, me van a pillar la rana el tío este, tío. Vámonos de aquí, vamos. Joder, se quedan ahí atascadas. Mira, 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 tío. Que me va a matar las ranillas. Y ya vamos.
Y este vamos a intentar ayudar. Vamos a por este. Venga, vamos. Venga, avanzamos aquí. Oye, tenemos aquí todavía al tío este. A ver. ¿Esto qué hace? Ah, vale. Venga, vamos a tirarle una mierdecilla a estas, a ver. Joder. ¡Guau, qué pesadilla! Venga, vamos. Tío, me va a matar la rana, tío. Súbete aquí. Venga, vamos. Venga, vamos a tirarle otra vez otra cosa de estas. Venga, bien. Venga, vamos a avanzar ahí. Rápido, vamos. Hostia, otra vez vuelven, tío. Qué pesados que son. Venga, tírate por esta gente. Venga, la avispa, que se encarguen de esta gente. Que no vuelvan. Y este, que se encargue de este para que no vuelvan tampoco. Vamos. Mira, ya me han matado una rana, tío. Vámonos, vámonos, que me pillan, tío. Este corre un montón y estos corren muy poco. Pues ahora están esta gente ahí. Venga. Ahí está, vamos a abrirlos. Vamos ahí con las babuchas cachondas. ¡Guau, guau! ¡Míralo! ¿No queréis jugar con los amiguitos? Están vestidos de Skaven. ¡Hostia, qué gracia! ¿No está mi rana? ¡Hostia, la rana también me la han matado, tío! ¡Joder! Me la ha matado también la rana del tío este. Hostia, me han hecho aquí una cosa de estas. A ver, vamos a quedarnos aquí. ¡Hala! Vamos a quitarle aquí cosas. Venga, vamos a restablecernos. Venga, hemos pillado este. Vale. Atención, esto, vámonos, que me están cepillando de una manera. Venga, a ver, estos que vengan corriendo aquí. Hostia, no. Tardo mucho por ahí.
Venga, seguimos por ahí avanzando, vamos. Tío, me van a cascar con la flecha, ¿eh? Oye, ¿sí puedo llegar ahí y aterrizar allí? Vamos a por ellos. Tío, no hay magia ni hay nada, tío. Venga, vamos a por ellos, hostia. Oh, oh. Hostia, los abejorros, tío, me lo van a matar. La leche de las torres, tío. Me la han matado. Y no tengo nada de esto, ¿eh? Venga, aterriza, a ver si podemos capturarlo. Si aterrizamos, si podemos capturarlo, ¿no? Hostia, se están muriendo, tío. Wow. Venga. Pero ha sido una victoria muy pírrica, tío. Hemos muerto un montón de gente. Ha muerto mucha gente, ¿eh? Mucho cuidado con esto. No veas con Jason de Viernes y 13 la que ha armado. Venga, rango 3. Tomar y ocupar. Con 11 moscas. Saquear. 12 moscas nada más, tío. Cogemos unas mosquillas ahí. Venga, 1000 eurazos. Venga, ahora sí. La mascarilla. Infesta el resto de esta región, gran destilador. Venga, vamos a darle la mascarilla a este. Pútrido desde el que se propagarán todas tus enfermedades. Venga, vamos a darle instrucción. Y yo me voy a dar esto. Ahí, para curarme. Provincia 0. Mantén el control de la siguiente provincia. La provincia 0. Hostia, la provincia 0. El paciente 0. Vale, necesito esto. Y el embarcadero este de aquí. Vale, mira, vamos a arreglar esto. ¿Cuánto me cuesta? 13, vale, barato. Venga, investigación. Altamente infecciosos. Venga, vamos ahí. Venga, nos recuperamos ahí tranquilamente. Podríamos hacer algo.
Este puerto, si le doy aquí, ahora es el puerto de la abundancia. Vale, y si infecto esto, las cloacas. Voy a infectar las cloacas. Y tengo 97 moscas. Venga, las cloacas, vamos a infectarlas con la viruela. Venga, que da más crecimiento. Venga, vamos a infectarla. Infectamos las cloacas hundidas, cachondas ahí. Y vamos a pasar el turno. Venga, propaga una plaga. Las plagas de Nurgle, una vez que las porta un ejército o un héroe de Nurgle, se puede propagar a otras facciones por contacto. Venga, pero para eso necesito darme otra, porque ya se me ha caducado esa. Venga, vamos a podernos reclutar algo. Nurguetes. Ya, qué guapo esto, ¿eh? Portadores de la plaga. Lo bueno que tenemos regeneración con esta gente. Vamos a cogernos a varios. A ver. ¿Cuánto llevo? 2730. Y de mantenimiento 522. ¿Vale? Vale, y si cogiésemos a dos de estos, 1300, uff, va a ser mucho. Venga, nos quedamos ahí. ¿Nos vamos a mover o no? Espérate, vamos a terminar de recuperarnos. Y nos iremos a por el monte. Rompe tormentas. Vale, misión asignada. Tengo un ingreso de 3000. ¿Cómo tenemos esto? Está casi, tío. Venga, vamos a avanzar. Venga, ese se mete ahí. La fruta del jardín. Unidades que puedes convocar. 4 portadores de plaga. O sapos de plaga. Sapos, sapillos. Los despojos que habitan estas tierras. Misión cumplida, a favor total 1000. Bien, hemos propagado una plaga, tío. Propaga tu pestilente corrupción por aquí, pues la influencia del padre Nurgle es el catalizador de todo el crecimiento y la descomposición. Ahí está, hostia. Venga, nos ponemos ahí una espadilla. Un mensaje contagioso. Sube hasta 75 la corrupción de Nurgle en cualquier región adyacente. Vale.
La población de esta provincia ha crecido gracias a tus cuidados. Perfecto. Por lo que puedes reinvertir ese crecimiento en la construcción. Con el tiempo, tus pequeños asentamientos se convertirán en formidables fortalezas bélicas. Perfecto. ¿Mejora cualquier edificio o asentamiento? Bien. Venga, pues lo primero que vamos a seguir subiendo esto. Que nos va a dar 3 infecciones por turno. Tamaño, reserva, reclutamiento, ingresos generados 200, suministro defensivo 1000, corrupción de Nargel 4. Venga, ahí está. Eso es lo que me interesa. Y yo me voy a meter la espada. Venga, vamos a intentar pillar esto. 8. Victoria pírrica, a ver, qué mola. Muere uno, venga, pues los nurguetes los doy besados, porque esto los puedo recuperar rápidamente. ¿Nos lo quedamos? Venga. Hostia, pero me quedo bastante tocadillo, ¿eh? Bien. Tomar y ocupar. Y me quedo con unas moscas cachondas. Sí, señor. Acción de velocidad. Vale. Las instalaciones de esta ciudad están dañadas, mi señor. Repáralas para recobrar todos los beneficios que ofrecen. Venga, lo vamos a reparar por 440 eurillos ahí de nada, bien. Y vamos a darle algo que me dé. Reemplazo, corrupción de Nargel. Corrupción. Corrupción de Nargel, ahí está. Venga, y ya nos quedaría el embarcadero este. Están haciendo gente, tío. Venga, subimos a este de aquí. Le vamos a tener que tirar una miasma cachonda. Vale. Y yo me voy a poner todas las provincias más 5. El aliento. Maldición del leproso. Esto viene bastante bien. Ángel de la enfermedad. Esto mola mucho. Esto, ángel de la enfermedad, cada vez que gano 5 todas las provincias me interesa porque nos vamos haciendo cada vez más poderoso. Venga, pues pasamos. Esos enanos, tío, ¿a dónde irán los enanos estos? Destruida. Desbloquea 2 síntomas de plaga. Favor total 2000. Vale, y a ver. ¿Y cómo desbloqueo los síntomas? Ah, propago la viruela 5 veces para desbloquearla. Vale, vale. Propaga las bubones 5 veces para desbloquearlo. A ver, esta. Oídos sangrantes. Hay que
propagar la viruela. ¿Y cuántas moscas tengo? 78. Control más 5, tío. Menos. Os tengo un mal control aquí, ¿eh? Menos 20. Necesito algo que me dé control, ¿eh? I must test my condition. My Esto está complicado. A ver. Moscas. Venga, las cloacas. Vamos a darle las cloacas otra vez. Otra viruela. Misión cumplida, 2000. Y las cloacas estamos subiendo. Mira, mira, crecimiento más 9, control más 7, corrupción de Nargel, bien. Venga, en cuanto esto se suba, vamos a poder equilibrar sobre todo el control, tío. Necesito algo que me dé control ahí. Venga, pasamos otro más y aquí tendremos ahora... Es que es una mierdecilla, tío. ¿No vienen para acá? ¿En serio me van a atacar? Tía, los enanos se han puesto cachondos contra nosotros, ¿eh? Asentamiento sediado. Control más uno, bien. Altamente infecciosos, tecnología investigada. Y misión cumplida, sube hasta un 75% de corrupción, perfecto. Y hay algo en el agua, puerto de la abundancia. Corrupción de Nargel más 5, perfecto, tío. La suciedad de una cloaca cercana trae sin remedio a un sapo de plaga extremadamente hinchado, pero su tamaño le impide cruzar el umbral. Hostia, qué bueno. Venga, otra más, misión asignada. Propaga suficiente corrupción del caos. Ve, estamos sufriendo desgaste, tío. Bueno, ¿y esta gente? Tío, ¿por qué me he quedado sin desgaste? El puerto de abundancia... Deberíamos de subirlo también. Vale, ¿y a este ejército? No, I will not shame my clan. Vamos ahí. Ya, estoy súper tocado ahora, por eso han venido esta gente para mí. Lo que pasa es que al siguiente turno voy a bajar todo esto. Uf, tendría que atacar. Pero bueno, como ya estoy también ya fuera de tiempo, lo voy a dejar para el siguiente episodio. Vamos a tener que atacar a estos enanos y salir de aquí. Y a ver qué tal... ¿Cómo lo hacemos? Lo suyo es que entraran, pero los tíos no entran. Aquí va a estar difícil, ¿eh? Porque esta gente son también durillo. Tienen armadura. Lo bueno que no pegan mucho. Estos sí pegan más. Pero yo estoy muy debilitado.
me pudiera... Venga, este se está debilitando. A ver qué es lo que le pasa. Vale, mucha corrupción. ¿Y este? No, I will not shame my clan. ¿Por qué no sufre este por desgaste, tío? Si tenemos una corrupción de Nargle de 79%, ¿por qué no está sufriendo este desgaste? Debería, ¿no? Al estar asediando ahí. No sé, ahí debería de sufrir desgaste. Bueno, lo vemos en el siguiente episodio, donde no me queda más remedio que atacarle. Y a ver cómo resuelvo esto con los enanos cabezones. A ver qué tal. ¿Cómo sale la cosa? Porque estos son durillos de pelar también. Venga, nos vemos. ¡Chao! ¡Viva Nurgle!